Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar para realizar una deliciosa receta en el día de hoy. En el día de hoy vamos a hacer algo muy simple, fácil de hacer, que lo pueden hacer con los chicos, con toda la familia, por supuesto. Un platito al horno, ricura, ricura. Antes de comenzar, los ingredientes. Lo que vamos a hacer, una deliciosa ricura lasaña a lo ya tú sabes. Pero lo que vamos a hacer en primer lugar, vamos a colocar 2 huevos tranqui en un recipiente, ya tú sabes. Una vez que tenemos los huevitos, vamos a colocarle 4 cucharadas de agua. Muy simple esta preparación, ya tú sabes. El ingrediente a continuación, aceite. Estamos haciendo la parte líquida para la preparación de la masa de la lasaña. Esta receta es muy similar a la de un programa anterior en el cual hicimos unos deliciosos tallarines, prácticamente los mismos ingredientes. Muy simple, lo pueden hacer con toda la familia, por supuesto. Una vez que tenemos bastante integrada la parte líquida, vamos a proceder a colocarle la harina muy suavemente. Le aproximo la cantidad, 450, 500 gramos, tranqui. Vamos a hacer unas lasañas deliciosas, por supuesto. Muy tranqui esto, con mucho cuidado, tiene que dar una masa tranqui. Regresamos y luego de trabajar bastante, hemos trabajado para que esta masa nos quede bastante homogénea y consistente, quedó bastante durita. Ahora el paso seguido a esto es estirarla, tiene que quedar un papelito. ¡Wow! Me sorprendieron. Estaba acá y ya tenemos lista. Esta masa demandó mucho trabajo, mucho esfuerzo. Darle que darle, ya tú sabes. Nos quedó prácticamente como un papel de calcar, bien finito, con un papelito, y ya tú sabes. Esta masa podemos dejarla sobre la mesa, podemos extender un mantel, ponerla arriba con un ventilador, sacarla al patio, que se ventile, que se aeree un poco esta masa, que se seque un poquitito. Vamos a dejarla. Mientras tanto, vamos a continuar con la preparación del resto de lo que va a conformar esta deliciosa lasaña del día de hoy. Vamos a una pausa y ya continuamos. Regresamos y lo que tengo aquí, una olla, la cual le vamos a colocar 1 kilogramo de carne molida, un poquitito de sal, aceite, y vamos a llevarlo directo al fuego. Mientras vamos a picar unas verduritas a lo ya tú sabes. picado las verduritas, tenemos la carne a fuego, tenemos la masa reposando suavemente. Estas verduritas vamos a integrar a la carne. Vamos a ir controlando el fuego, tranqui. Ya continuamos. Regresamos y tenemos nuestra masa luego de haber reposado durante 35 o 40 minutos. Quiero resaltar que esto, si ustedes quieren, lo pueden dejar reposar de un día para el otro, por supuesto. El tiempo es el que ustedes dispongan. Yo, como estoy por preparar el almuerzo, lo tengo que hacer ahora. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a cortar unas porciones, unos pedazos de la masa, la cual va a conformar nuestra lasaña al día de hoy. Sigan paso a paso. Una vez que tenemos cortada nuestra masa, esto vamos a hervir agua, vamos a dar un toque. Justamente en la preparación inicial ustedes vieron que yo no le puse sal en ningún momento. La sal le podemos echar una pizca muy pequeña en el agua. Hervimos una precocción para nuestra masa. Luego tenemos una horma previamente enmantecada aquí, donde vamos a armar nuestra deliciosa lasaña. Ya tú sabes. Luego de transcurrido 3 minutos nuestra masa está lista, ya se ha elevado en el agua. Lo que vamos a proceder a hacer algo especial en esto. Vamos a escurrir un poco del agua caliente y llevamos inmediatamente a un agua fría para que dé un choque de temperaturas y nuestra masa quede especial para nuestra lasaña. A lo ya tú sabes. Como podrán apreciar en imágenes, ya tenemos listo aquí nuestro recipiente donde vamos a proceder a conformar, integrar y ensamblar nuestra deliciosa lasaña. En primer lugar vamos a colocar, tenemos aquí unas fetitas. Una vez que tenemos listo, le agregamos un poquitito de queso cremoso por encima de la superficie. Esto vamos a llevar a un horno a una temperatura de 160 grados aproximadamente. Ya tienen una cocción los ingredientes. Vamos a esperar a que se gratine el queso y ya va a estar listo para saborear nuestro delicioso plato. Regresamos y ya tenemos listo nuestra deliciosa lasaña. Lo que vamos a proceder a hacer un cortecito tranqui para servir el mismo. De esta forma tenemos el plato listo para saborear el plato del día de hoy, una deliciosa lasaña. Los ingredientes muy simples y fáciles de hacer, así que no se olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta, compartir los videos y ya tú sabes.